cumpliendo prácticamente el minuto de reposición. Buen centro, toca con el pecho, solo. ¡Gol! ¡Gol de la máquina! Everaldo Ferreira con el número 11. Estamos 1-0, es el gol de Banco Atlántida, el banco más importante de Honduras. Bueno, señoras y señores, le pone música al juego Everaldo Ferreira y hubo duda en la jugada. Se quedaron parados los defensas porque la pelota aparentemente corre en el brazo del jugador del equipo Real España. No, es un pase perfecto con el pecho. Creían que había posición adelantada, pero es una gran acción. Lalín con el pecho le pone un pase perfecto a Everaldo Ferreira. Es una gran jugada de la máquina. Daba y Everaldo, golazo. Golazo de Everaldo. Daba la impresión, Mauricio, que la pelota rodaba cuando pata de pecho ahí por la toma que es de espaldas al... Y ahora el Real España que busca el contragolpe. Casi 84 minutos. Everaldo está habilitado. Cuidado con esta acción. El Real España para el gol del GAN. El España para el gol del GAN. Everaldo solo, disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! Everaldo Ferreira anota el 1-0 en el gol de Banco Atlántida, el banco más importante de Honduras. Bueno, señoras y señores, cuando menos esperaba llega esta jugada. La individualidad hace el peligro en este atacante que saca al defensor, cruza el balón al fondo de la red. Es el gol de Banco Atlántida. Banco Atlántida, el banco que conoces y te conoce siempre con más productos, más beneficios y más ventajas. Oportuno el gol y qué buena jugada individual de Ferreira, Mauricio. Bueno, fue tan buena la jugada. Trata de tener visión el guardameta Vanegas, que solo levanta desesperado sus brazos. Aquí viene el centro, se pasó Vanegas y gol. Pitó la máquina. Gol. Influyó para esta jugada, para la anotación. Ahí está, lanzamiento de esquina de Elkin González. Everaldo Ferreira marca el segundo gol en su cuenta personal en el campeonato. El tiro de esquina, vea, el árbitro está distraído diciendo no sé qué. El balón viene, una salida espantosa del portero Oscar Vanegas. Gran error, una novatada. Aquí está el balón, ahí se queda tapado, cuando quiere reaccionar es muy tarde. Errorazo del arquero Oscar Vanegas y Everaldo Ferreira marca su segundo. Cuidado, su cuidado, aquí está Morales, el centro, aquí está el primero. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡El España! O se la pone en el fondo. Esta es la jugada, la primera de Morales, que supera al lateral derecho o al marcador. Ahí había atajado Morales. Muy bien Morales esta pero noche. Ahí ya está dentro la pelota. Véalo usted. En todo caso llega a cerrar. Y esto salva un poco. Se encuentra la ubicación de Flash. Mete Flash el centro, el cabezazo. Aquí va a ser el España, cuidado. Aquí viene el tercero, gol. Pitó la máquina. Gol del España, 3-1. Y esto está definido, Orlando. Catapultado el España como el ganador esta noche para romper esa mala racha. Elkin González lo había advertido en España. Vamos a ver la reiteración de la jugada. Nery Medina levanta el centro. Llega Andino. El disparo de Tanqueta Flores. Y es Everaldo Ferreira. Everaldo Ferreira. La vemos nuevamente. Nery Medina. Ahí pasa ese balón. La Tanqueta Flores. Le pegó, rebotó en un jugador. Y ahí le espera
Everaldo Ferreira. Se convierte en el goleador de la noche. Y vea cómo va a quedar este balón. Ahí la acomoda con la derecha. No lo piensa dos veces a la salida de Oscar Vanegas. Y va a la celebración. Se fueron ahí con Elkin González, pero el gol fue de Everaldo. Así que vuelve a pitar la máquina.